A tocar solamente un tema de boxeo antes de pasar al tema del cinturón maya, porque significa mucho, es muy especial para nosotros por lo que sucedió el sábado. Aquí con nosotros está Julio César Martínez con sus chiquitos. Ya le di unos coscorrones allá en el vestidor de Londres. Este joven, así como lo ven, es el futuro del boxeo mexicano, un peleadorazo. Pero pues vamos a ver el video para entender qué es lo que pasó el sábado. Vamos al resumen de la pelea. Charlie Edwards frente a Julio César Rey Martínez. Explotó la música en la O2 Arena. José Alfredo Jiménez con mariachi. Pero sigo siendo el rey. Enfrentando a Freddie Mercury con Queen. El rey y Don't Stop Me Now. Julio César Martínez frente a Charlie Edwards. México versus England. Vibrante presentación para un combate y un resultado inesperados. La repetición de los hechos en pantalla. Y volvería a tener con qué ganarle Charlie Edwards a Julio. ¿No es que ya se va de división y va a la otra? La siguiente, porque ya no le daba el peso. Así como vimos la imagen, yo la vi en vivo y creo justo y es muy importante aclarar lo que sucedió, porque lo que las imágenes se ven, ya que uno ve las repeticiones, pues sí demuestra algunas cosas que cuando sucede en vivo no lo puedes verdaderamente apreciar. Él es un joven muy pobre, tiene a sus bebitos, tiene sueños de salir adelante en la vida, y ha encontrado en el boxeo la oportunidad de hacerlo, y ha batallado mucho, y le llevó muchos años llegar a esa noche del sábado en una arena que estaba llena a reventar, 22,000 personas, y de esas 22,000, 21,995 eran ingleses echándole porras al inglés, en contra de un mexicanito, flaquito, morenito, que se sube al ring como un guerrero y se abrió la pelea y le estaba dando una paliza. Le estaba dando una paliza de poste a poste al campeón mundial. Colocó más de 30 golpes sin respuesta, y lo que sucede es cuando lo llega a conectar, yo creo que él estaba esperando que el referee ya parara la pelea, estaba esperando que algo sucediera. Cuando lo llega a conectar abajo y Edwards va hacia el piso, lo hace de una manera gradual donde hay mucha confusión. Y no se ve en el ángulo donde él está parado, no se ve que ya tiene la rodilla y el guante en el piso. Y lo que cualquier boxeador hace es el instinto de querer acabar la pelea y convertirse en campeón mundial. Colocó un golpe muy fuerte cuando ya estaba en la lona Edwards, y eso no está dentro del reglamento, es un foul. Este foul lo consideramos accidental, no intencional, y se tuvo que aplicar la regla de la repetición instantánea, como el famoso VAR, y lamentablemente ya había sido nombrado campeón mundial. Estaba llorando de alegría arriba del ring y me tocó a mí ir a su esquina y explicarle que se había revisado las acciones en el video y que efectivamente había una situación en la que se le quitaba el campeonato por esta falta. El Consejo Mundial de Boxeo está detrás y está en apoyo incondicional,
Ya ordenamos una revancha directa, la cual tiene que suceder este año. Yo estoy seguro que Julio César va a traer el campeonato mundial para México, y esta posposición de algunos meses le va a ayudar mucho más de lo que la falla le significó. Tú vas a aprender, vas a tener la oportunidad de que cuando te corones campeón mundial, esta experiencia de ahora la vas a usar en peleas más adelante, en el futuro. Y yo te quiero felicitar, me conmoviste mucho con tus lágrimas, con tu reacción, pero te agradezco la confianza que tienes en el Consejo Mundial de Boxeo y la madurez con lo que tomaste esta situación. Lo único que te puedo decir es que sigas adelante, que te vamos al gimnasio, y sé que nos va a hacer muy orgullosos dentro de muy poco tiempo. Lamento mucho no estarte entregando el cinturón en este momento de manera oficial, pero también no hay nada más importante y sagrado que la justicia. Y lo que sucedió fue un accidente. Vas a aprender y pronto vas a ser campeón mundial. Y te deseo lo mejor, mi querido campeón. Vamos a escuchar ahora las palabras de Julio César Rey Martínez, después de lo ocurrido, ya comentado, ya mostrado en el video, en Inglaterra, donde prácticamente un golpe lo privó de regresar a México como campeón mundial. Adelante, Rey. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Pues la verdad fue así, fue un golpe de más. Ahora sí, como siempre. Ahora sí que gracias a todos siempre por las buenas vibras, el apoyo. Y ahora sí que es el principio, no pasa nada. Y vamos por eso y más, primeramente Dios. Gracias.